No, la verdad que no, no valoramos una preocupación por el partido, sino prepararnos para llegar de la mejor manera, sabiendo de la importancia que tiene el encuentro y, y obviamente las necesidades que, que el equipo tiene. Esperemos que podamos responder bien. El español es un equipo que viene compitiendo muy bien, eh, últimamente ha recibido, no ha recibido goles trabaja con una intensidad similar a la que nosotros jugamos y, y bueno me espero un partido duro trabajado eh, con muchas con muchos cortes en el partido eh, y bueno con un jugador del lado de ellos a tener en cuenta no Caicedo Montañés eh, Lucas Sergio ofensivamente son muy rapiditos y, obvia y obviamente con espacio te pueden lastimar no, esperemos que, que no se repita, pero son situaciones que eh, uno cuando habla de, de, de que juega seguido, eh, no habla de cansancio físico, porque el cansancio físico el otro día en Valencia absolutamente no se vio, pero sí está el, el, el tema de concentración que a veces no es fácil recuperarse a nivel mental. Eh, el año pasado lo hicimos muy bien y bueno, esperemos este año volver a hacerlo de la misma manera. Bueno, todavía falta bastante, siempre los respetos para el rival que nos tocará enfrentar en la primera vuelta. Y está claro que el año pasado llegamos a la semifinal, el anterior ganamos la Copa del Rey, este año siempre, siempre es un poquito más complicado. El año pasado fue octavo de final con el Valencia, si no me equivoco, y cuarto de final con el Bilbao y semifinal con el Madrid. Eh, nada, este año empezamos un equipo diferente y esperamos pasar y después veremos quién pasa del otro lado. Bueno, eh, no tengo ninguna opinión porque Mario es un jugador nuestro al cual eh, nosotros valoramos mucho y, y obviamente intentamos sacar el mejor partido de cada uno en consecuencia de lo que el equipo necesite. Después cada futbolista es lógico y entendible de que tenga sus prioridades. La mía es el equipo. No, no valoro prioridades individuales. Muy bien, la verdad que ha mostrado tanto en el entrenamiento de ayer como en el de hoy que se recuperaron muy bien de sus viajes y de sus partidos. Y bueno, mañana espero un calderón lleno, como lo va a estar, y cercano a un equipo que, que está bien y que necesita ganar el partido. Bueno, siempre uno prevé lo, lo mejor. Eh, hemos perdido un partido en Champions de dos. Y hemos perdido uno en liga de ocho, ¿no? ¿Siete? Siete. De siete. ¿eh? Eh, y no hemos perdido ninguno de Supercopa. O sea que la media no es mala. Eh, más allá de que, obviamente, siempre queremos más.